padre con sus lecturas. Todas las noches me lo encuentro así. Seguro que está con un libro de aventuras o con una novela. Vete a saber, vamos a preguntar. Hola, padre, buenas noches. Muy buenas, Teo. Has hecho mucho ruido con tus zapatos en la mesa. Sí, ¿qué tal va el libro de aventuras? Va bien, ¿eh? Pues... Está leyendo un libro de aventuras, por lo que veo. No es un libro de aventuras. Hombre, que no, yo tengo uno parecido y bueno, los míos son mejores. Los míos no se pueden comparar con el suyo. Imposible. ¿Cómo que imposible? Imposible que el tuyo sea mejor que este libro. ¿Por qué? Es un libro de aventuras, hombre, que habla de del cazador. No, bueno, porque está este libro es, uno de los tomos de la Biblia. Ah, o sea que usted está leyendo la Biblia. Sí, estoy leyendo la Biblia con unas magníficas ilustraciones de pintores. ¿Y eso es el mejor libro que entonces que mis libros de aventuras? Es el mejor libro que hay en el mundo de todos los tiempos. Porque contiene la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios que nos ha sido revelada. Pero es que el que escribió mis libros de aventuras es un hombre que es muy inteligente. Sí, pero este libro es parte de toda la colección. La Biblia es, ¿y quién en es realidad, el autor de su Biblia? El autor último es Dios. ¿Dios? Sí, pero la Biblia contiene muchos libros, es como una biblioteca, pero que tienen por autor último a Dios. ¿Cómo que Dios? Sí, porque él inspiraba a los que ponían por escrito las cosas para que pusieran todo solo y cuanto Dios quiso. ¿Y qué es eso que escucha, sí. Que no más estás escuchando. Sí, que es Dios el que es el autor último de la Biblia. Sí, y porque movió la voluntad y la inteligencia de los autores sagrados para que pusieran todo solo y cuanto Dios quiso en orden a nuestra salvación. A ver, o sea que todo lo que escribieron los libros de la Biblia era lo que Dios había querido que escribieran. Claro, Oseas, Sofonías. Yo me sé un libro, el libro de Job. Muy bien, ¿qué más te sabes? El profeta Isaías. Muy bien, ¿y qué más te sabes? Y los evangelios, pero no sé muy bien eso, me hago un lío con eso de los evangelios. Los evangelistas, que son los que pusieron por escrito... Los evangelistas son los que han escrito los evangelios. Si pusieron por escrito los hechos, los dichos... Y eran 12 como las tribus Jesús de Israel, ¿no? Los evangelistas. No, hombre, no, qué barbaridad dices. Ah, me he equivocado. Entonces, ¿cuántos eran? Son 4 nada más, 4 evangelistas. ¿Cuatro evangelistas? Sí, San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. A ver que me los aprenda, a ver. San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. San Juan, a los tres primeros, sí. San Marcos, San Mateo y San Lucas, se le llama sinópticos. Uy, eso ya es muy difícil. Sí. Bueno, y entonces en los evangelios, ¿qué es lo que está escrito? En los evangelios se contienen los dichos y los hechos de Jesús. O sea, todo lo que dijo los y todo lo que hizo Jesús. Eso es, los milagros. Ah, sí, los milagros de Jesús. De Jesús, las parábolas de Jesús, los dichos, las frases cortas que dijo, los hechos de Jesús. ¿Y usted lee la Biblia todos los días, los evangelios? Siempre tengo que estar ¿Y eso por qué? Atento. ¿Porque es bueno leer los evangelios todos los días? Porque es muy bueno estudiar todos los días, sí. Muy bien, muy bien. Y a mí me han dicho que la Biblia, sí, que es como una carta que te escribe Dios, que por eso era muy importante leer todos los días un trocito. Es toda una historia de salvación de los hombres. Sí, sí. ¿Cuenta toda la historia de salvación de los hombres? Sí, cómo Dios quiso salvar a los hombres del pecado original y de la condenación eterna. Y entonces los pasos que va dando a través del pueblo de Israel, los profetas, hasta llegar a Jesucristo. Jesucristo, que es la revelación del Padre, y vive, padece, muere, resucita por todos nosotros para salvarnos. Sí, sí. Pues como es una carta esa, yo me conozco un trozo de una canción que habla de una carta. A ver. Sí, también, de que la Biblia es
Ve a ver, mire, es. Dice, voy a escribir una carta a Dios y como sello pegaré mi corazón. Voy a escribir una carta a Dios y como sello pegaré mi corazón. Y luego dice, algo de Señor, ¿cómo era? Ay, ¿cómo era? Sí, yo me sabía algo de... Sí, mire, ya dice, se está cada mañanita abriré el correo, abriré la Biblia porque en ella leo palabras de vida que me hablan de tu amor. Muy bien, sí, ojalá que todos sí. los niños hablaran es que de Dios en y esas para cartas, poder hablar a Dios abrieran la Biblia. Sí, es como el correo, que todos los días, como yo llegaba al buzón de correos a ver si había recibido carta, sí. Pues en esa canción dice que la Biblia es como si recibieras una carta todos los días. La abres y Dios te habla y te dice palabras sí, de vida y de amor. Sí, cierto. Sí, y eso es verdad. Y te dice lo que tienes que hacer para salvarte y lo que tienes que creer para salvarte y cómo te tienes que acercar a Él y de qué manera, con confianza, lleno a lo de mejor búsqueda podría, de la verdad. Se me está ocurriendo, a lo mejor cuando vengo del colegio puedo sí. aprovechar para abrir los evangelios a ver qué me dice Jesús cada día. Eso está muy bien, un buenísimo ¿Le propósito. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Puedo leer un cachito y apunto una frase y se la traigo luego por la noche. Eso es, y la comentamos. Vale. Porque tú vienes aquí y me dices, padre, esta frase que no la entiendo. Eso está a ver, bien, sí. Porque yo me hago un lío y no entiendo totalmente qué es lo que... Yo a lo mejor no voy a decirte que voy a saber darte respuesta a todas las preguntas, porque Dios es mucho más grande que lo que nosotros podamos comprender y concebir. Pero sí, sí, ciertamente eso es una buena cosa. Así podemos ir iluminando poco a poco y acercándonos cada sí. vez más a la luz que es Cristo. Sí. Muy Y bien. Entonces, ¿parece por bien? ejemplo, si es palabra, estoy pensando, si la palabra de Dios es una palabra que está viva, entonces nos habla y a lo mejor si yo, por ejemplo, un día estoy así triste, puedo abrir la Biblia y a lo mejor las palabras de Jesús me dan otra vez fuerza. La palabra de Dios siempre da fuerza y siempre. Siempre dan vigor y siempre dan luz y siempre nos ayudan, porque la misma palabra de Dios es gracia, gracia de Dios Padre que nos viene a nosotros. En eso lleva razón, Teo. Sí, a mí una vez me contaron que había unos cristianos que estaban en las cárceles y no tenían nada. Entonces, ¿sabe lo que hicieron? Empezaron entre todos a recordar cada uno las frases que se sabían de la Biblia, ah, muy bien. Del Evangelio, muy y bien. Los empezaron a apuntar y casi casi pues salieron todas las palabras de la Biblia. Y eso les reconfortaron, sí, ¿verdad? Y así cada uno decía luego las palabras. Por eso yo me quiero aprender poco a poco los Evangelios también, por si algún día me encarcelan, pues así yo puedo pensar en la Biblia. ¿Pero quién te va a encarcelar a ti, Teos, con lo bueno que eres? No sé, bueno, aunque como mi madre dice que estoy tan flaco, si me meten en la cárcel me escapo entre las rejas. Sí. ¡Qué gracioso! Muy bien, sí. Teo. ¿Y ahora qué está ahí leyendo? ¿Qué estaba leyendo? Estoy leyendo aquí el bautismo de Jesús. ¿Y ese de qué evangelista es? ¿Quién lo cuenta? Pues los cuentan... Juan. Yo creo que todos. Es que es impresionante. La palabra de Dios es un tesoro, entonces, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un tesoro. Sí, sí. Sí, sí. Fíjate. ¿Qué está viendo ahí? Pues estoy viendo a San Juan Bautista. Oh, madre mía, está bautizándole. Sí. ¿Cuántas cosas he vivido hoy? En el cole, en casa y otros sitios más. Antes de dormir junto a mi cama voy y las vuelvo a recordar. Si algo hice mal pido perdón a Dios, porque Él me quiere perdonar.
y prometo ser un poquito mejor, pues me pienso esforzar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias con todo mi ser. Gracias porque oí tu voz cada vez que hice el bien. Y ahora ya con la conciencia tranquila, tres Ave Marías voy a rezar. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches, que me voy a acostar. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, mamá. Buenas noches a la corte celestial. Buenas noches a ti y a todos los que estáis ahí. Niños y niñas, buenas noches y a dormir. Niños y niñas, buenas noches.